¡Mafia rusa, nos escapamos! ¡Nos estamos escapando! ¡No! ¡No! ¡Shiva! ¡Hostias! ¡Hostias! Больно. Ну что, бойцы, завтра заканчивается у вас месяц подготовки. Послезавтра собираем, едем на боевую точку. Какую? На войну. Какую войну? Какую нахер войну? Какую войну? Я не собирался никуда. Я ничего не понимаю. Что за херня какая-то? Какая херня? Это все, я сваливаю. Я сваливаю отсюда. Никакой войны не будет. Правильно, тут не вас. Если он сказал, что... Но из той препарату пора реагировать. Вы это кара? Вы здесь ее сказал? Это бред какой-то, что за херня? Какой-то бред, но если он это сказал. Бред, вот именно. Если генерал это сказал, то... Que nos vamos a la guerra? Yo qué sé, o sea, que nos vamos a tener que ir a la maldita guerra? No, harta. Tenemos que irnos de aquí. Hay que hacer algo. Tengo un plan. Vámonos conmigo. А вы куда пошли, а? В туалет. Зубы почистить. Давайте мы с вами тут. Куда? Нет, нет. Зачем? Очередь занимать. У нас есть план, чтобы скапарнуть. Ты слышал, что нас на первые действия вызвали? Да. Mira, a ver, no entiendo absolutamente nada de lo que me quieres decir. O sea, me quieres decir que literalmente... Vale, vamos a cerrar la puerta. Mafia rusa, por favor, suscribiros porque tenemos un montonazo de objetivos. Es darle a un maldito botón que nos tiene que llevar a la maldita guerra. ¿Qué? No, ¿qué? No, yo no voy. Yo no voy a la guerra. ¿Qué evita? ¿Qué evita? ¿Qué evita? Hay que hacer un plan. ¿Cómo vas a hacer un plan? Irnos de aquí. Vale, escúchame, Evita, tú estás loco. ¿Cómo nos vamos a ir? Irnos de aquí. Yo no sé. ¿Tú me quieres decir que nos tenemos que escapar de aquí? Sí, exacto. O sea, eso no es que lo quiero decir, es que eso estoy diciendo. Vale, Evita, o sea, tú me estás diciendo que tenemos que escaparnos del maldito ejército ruso. Sí. Tú siendo un tío hablando español y yo también. Yo no voy a la cárcel y no voy a la guerra. Porque y en la cárcel y en la guerra te pichasean. Y yo no quiero ser golpeado, vea. Sí, eres guapísimo, Evita. Eres guapísimo, eres guapísimo. Tú te quieres escapar. Vale, perfecto. Pero no crees que ni mi padre que intentó hacer que nos escapemos lo pudo hacer. Tú y yo lo vamos a hacer, ¿en serio? Tenemos algo que no tenía tu padre. ¿Qué tenemos? ¿Qué él tenemos? Estaba ¿qué tenemos? Afuera y estamos adentro. ¿Sí? ¿Qué pasa? Dentro de ejército, con un montón de armas, tanques, ¿tú, carros? ¿Tú qué crees? ¿Que vamos a robar un tanque? ¿Tú sabes conducir un tanque? Sí, ¿tú, no. Vita? Sí. ¿Tú, yo vita? Estaba jugando en Call of Duty, yo sé cómo manejar un tanque. Sí, súper fácil, ¿no? Si un tanque tendrá una palanquilla, tendrá una palanca el tanque, ¿no? De para adelante, para atrás y con... Yo llevo el tanque y tú llevas el tractor. ¿Cómo? Entonces rompemos el portón y salimos. O sea, ¿me quieres decir que literalmente tengo que llevar un pésimo tractor? Sí. ¿Tienes algunas ideas? ¿Tienes un mejores tractor, ideas? Un tractor. Vale, Pita, tú estás totalmente zumbado de la cabeza y así no vamos a escapar en nuestra vida. Yo tampoco quiero la cárcel. Tenemos que hacer un maldito plan para escaparnos de aquí, lo sabes. Tenemos que hacer literalmente un puto plan. Un plan, un plan. ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Sí, 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 entiendo, pero... ¿Y entonces qué? ¿Entonces qué? No entiendo lo que me quieres decir. ¿No te gustan mis planes? Yo te digo, robamos el tanque, no. ¿Robamos el tractor? No. ¿Robamos las armas? No. A ver, ¿qué vamos a hacer? A ver, las armas, te digo yo, que puede ser que quizás... Sí, pero claro, Vita, escúchame. Tenemos que escaparnos del ejército. ¿Los dos estamos de acuerdo en eso? Sí. Sí, por lo cual, ahora mismo, creo que lo mejor de todo es que vamos a por la chaqueta, me pongo las botas, cogemos, nos largamos de aquí y vamos a la maldita armería por armas. ¿Te parece bien? ¿Vamos a por armas? ¿Sí, sí no? ¿Cómo dejar sí, contento a Vita? Literalmente le encantan las armas, o sea, no para, no para, no para y no para. Зубы чистили. Что не видно. Очень грязно. Ой, как жарко. Почему бы не выйти прогуляться на улицу? Никто не хочет? Нет, ну, жаль. Ну, что они... Vale, los chavales literalmente están, fijaros en las caras, que están literalmente devastados, o sea... Да, что-то жарко есть. Ладно, душно, окно открыть. Да, надо... Не открывается, придется идти на улицу. Жалко, tenemos que ir. Sí, lo siento, tenemos que irnos. Ни хао ма. Maldito chino, tío, que siempre he tenido problemas con él. Chino se sospecha algo. ¿Por qué? Ni hao ma. La guerra, la cárcel. Мы пойдем, если генерал придет, мы это вышли. Мы подышать воздухом. Да, подышать воздухом там. Чилить и все такое. Але, Вита, escúchame. ¿Tú crees que si vamos a la armería literalmente ahora mismo? Es que, escúchame, Vita, hace un frío del copón. Eso lo tienes que tener clarísimo, ¿vale? Hace un frío del copón. Y la cosa es que yo te digo, vamos a la armería por si acaso. Es que, buah, hace un frío, tío. Vamos, Vita.
tú entra, sin miedo. ¿Ya ves que creo que aquí también están? Sí, sí, sí. Con la estalactita vas a hacer mucha cosa. Evita, la verdad es que... Es una arma muy fuerte. Chales, no olvides que si llegamos a 1.800.000, lo que vamos a hacer literalmente es explotar una granada. Si llegamos al 1.850.000, lo que vamos a hacer va a ser una maldita locura. Vamos a robar un maldito tanque. Si llegamos a 1.900.000, lo que vamos a hacer es literalmente explotar un maldito RPG. A los 2 millones vamos a ir de cacería a por unos, y a los 2.300.000 vamos a pedirle salir a mi mejor amiga de España, Nadia. Vita, tú sinceramente... ¿Tu amiga tiene amigas para mí? Bueno, si nos escapamos y hacemos un buen plan ahora mismo y en este vídeo 100% nos vamos a escapar, pues yo creo que sí. ¿Entonces hay que hacer un plan para escapar? Sí, la verdad, aquí tenemos una pizarra, por así decirlo, bastante, bastante buena. Aquí podemos escribir nuestro plan. Sí, la verdad es que... Ah, mira, mira, aquí son como cosas para general, que es el mayor. Y bueno, están borradas porque creo que las clases ya la han utilizado. Madre mía, del amor hermoso. Fijaros que ahí hay dos malditas personas que están ahí disparando. Fijaros, aquí hay un montón de balas, un montón de cosas súper extrañas. Yo la verdad es que Vita iría justamente por aquí, encendería esto y tenemos una clase súper, pero que súper grande por aquí. ¿Sabes lo que quiero decir? De armamento y todo. Bueno, que ya hemos estado en este tipo de clases, aunque no lo he podido grabar. ¿Sabéis lo que yo os quiero decir? Este es un AK. Sí. Es que es un AK. ¿Sabes lo que quiero decir? Es como abrir y cerrar el AK. Escúchame, escúchame, escúchame. ¿Tú realmente crees que por el día nos podemos escapar? Piensa que por el día nos ven muy fácil. Si robamos ahora mismo las armas de la armería. No, si no vamos por el día, nos disparan los francotiradores. Claro. Yo creo que esperar de noche, salir. O sea, ¿tú crees? En el modo ninja. Es que no sé, porque puede ser bastante ilegal. Lo que vamos a hacer ahora mismo es volver a la habitación, esperar a que caiga la noche, irnos a la armería que está justamente. Es que está aquí, mirad. Esa puerta de detrás es la jodida armería. ¿Vale? Oh, bueno, ahí hay gente militar y cosas disparando, mira. Me iría rápidamente a la... Madre mía del amor hermoso. Me iría rápidamente a la habitación, Vita. Ahí. Ahí esperamos a que sea de noche. Y de noche, ahora mismo lo que podemos... Buah, y los francotiradores están disparando, ¿eh? Por todos lados, vámonos. Sí, la verdad. Cuando todo el mundo se duerma, lo que vamos a hacer es coger, levantarnos antes que todos, escapar. Pero claro, habrá un guardia, ¿sabes lo que quiero decir? Por la noche. Habrá un guardia por la noche. Ah, ¿tú quieres reventarle la cabeza? Bueno, ya conocéis a Vita. Ahí llegó mi momento. Un grande de la religión. Y nada, mafia rusa. Vamos a esperar que sea de noche. Vamos a hacer todo. Y cuando sea de noche os aviso. 40.000 likes en este vídeo y seguirme absolutamente todo el mundo en Instagram. Mafia rusa, llegó la hora. Ha llegado ya la noche. Creo que es la hora de literalmente escaparnos. Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba, porque esto es una muchísima locura que estamos haciendo. Pero legalmente voy a confirmar que es real, que hay un guardia. Vale, tengo que bajar sin hacer mucho ruido, porque si no los demás se pueden despertar. Sí. Guardia, o sea, ese es el único plan. O sea, literalmente Vita le encanta pegar. No sé qué hace con su vida, pero es que siempre el tío está pegando, ¿eh? El tío, Vita, tú eres un tío adicto de pegar a la gente, ¿eh? Nos ha preparado para eso. Nos han preparado para literalmente pegar a la gente. Vamos, vamos, vamos. Vale, pillo esto. Vale, coge tu esto, Vita, coge tu esto. Dale, dale, yo me voy a poner la bota. Los guantes son súper importantes porque literalmente es que nos vamos a reventar las manos, nos las vamos a congelar. Vámonos. Vita, déjalo estar aquí. Mucha suerte. Mafia rusa, por favor, lo único que pido es que absolutamente todo el mundo suscribáis por los malditos objetivos. Vamos a hacerlos 100%. Lo tenemos. Corre, corre. Dale, Vita, dale, dale, dale. 100%. Vamos, Vita, vamos. Creo que hay que... Vamos a la armería, a coger armas o algo. Vamos, vamos, que no haya absolutamente nadie. Es súper importante. Pero por favor, suscribiros todos porque es muy fácil, muy sencillo. Vamos, estamos deprisa. Vale. La armería es justamente aquí ya. Esta es la armería. Esto va a ser una putísima locura. 3, 2, 1, ya.
Buah, esto es una puta locura. Esto es una maldita salvajada de armas. Así que, mafiosos, suscribiros absolutamente todo. Es súper importante. Sí, perfecto. Vale, cerremos la puerta. ¿Crees que podemos pillar algún que otro arma? O sea, es que fíjate, hay un montonazo de acas. Bueno, sí, pero la verdad es que una espada... Imagínate. Sí, Vita, sí, lo entiendo. Pero si te viene un militar desde lejos, ¿qué vas a hacer con la espada? ¿Pararle las balas con la maldita espada? Que no tiene ningún tipo de sentido. Fireball. Sí, un fireball. Lo único que te digo es que puedes coger una putísima mini Uzi. Coge esa puta locura. Eso sí me gusta. Esto claro que te encanta. Si a los rusos nos encanta de todo tipo de armas. O sea, y encima viene con silenciador. O sea, viene con silenciador, viene básicamente con absolutamente todo. La verdad es que está súper, pero que súper, la verdad es que es súper chill, ¿eh? Pero espérate, porque si quieres podemos coger un francotirador, ¿eh? Mira, toma, Vita. Eso sí me gusta. Esto vamos, a ti personalmente te encanta, o sea, te encanta. Y yo creo que esto nos podría venir genial. Pero yo creo que vamos a tener que dejar la cámara por aquí. Los arcos. No, los arcos, déjate de arcos, tío. Tenemos 30 y pico, 40 y pico acas. ¿Y te estás fijando en unos arcos súper extraños? Vale. Mancerosa, sinceramente aquí hay un montonazo de acas. A mí personalmente con silenciador no me gusta. Me gusta bastante más sin silenciador para que se me escuche. No sé qué opinas sinceramente, Vita, pero a mí personalmente este tipo de armas, a mí personalmente me encanta. Lo único que te quiero enseñar de verdad. Bueno, podemos coger quizás un maldito RPG. Ya encontré. Pero, una bazooka, pero lo que pasa es que está vacía. Ese es el maldito problema. Pero evita una cosa, ¿no piensas que salir así es, uno, bastante, bastante ilegal? Dos, bastante, bastante peligroso para nuestra futura vida. Que yo espero ser libre en esta vida. Yo no quiero estar en la cárcel. Muchas, muchas armas, pero personalmente a mí no me gustaría acabar en la cárcel. Escúchame. ¿No me gustaría acabar en la cárcel? Nosotros fuimos a un búnker. Sí. Corrimos del ejército. Si nos encontrarán, nos meten a la cárcel. Mira, escúchame, Vita. ¡Esto es atentado! ¡Esto es un atentado contra el país! Nuestra salvación. Vita, que no es ninguna salvación. Me encanta. Me encantaría poder utilizar las armas y me encantaría. O sea, fíjate en esta maldita locura. Que esto además... Grande, Vita, muchísimas gracias. Que este arma además tiene un soporte para ponerla de pie, este maldito AK. Y la verdad es que hacerse bastante, bastante buena barricada, la verdad. Pero bueno, Vita, yo creo que hay que dejar las armas. Encontrar una valla, simplemente una valla por la que poder escapar. Por lo cual, Vita, por favor, hazme caso y deja las armas. Deja las armas. Vamos a saltar la valla y vámonos ya de una maldita vez. La verdad es que nos pueden pillar en cualquier momento. Así que, shh, silencio, cierra la puerta. Vámonos, 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 vámonos. Vamos, vamos, Vita, Vita, vamos, vamos. Sígueme, que creo que tenemos una valla perfecta para escapar ahora mismo. Mira, y está justamente detrás de esa cosa ahora mismo gigante. Es una cosa impresionante, sí. Hay que ir rápido porque hay que escapar, porque yo no quiero ir a la guerra, Vita. No, 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 yo no voy a la guerra. No voy a la cárcel. No, yo no voy a ningún lado. Como sabéis, mafia rusa, aquí hay una cosa literalmente gigantesca para escalar. O sea, hay que rodear porque la valla, que creo que... Ahí hay una valla, que no sé si la veis, que tiene un montonazo de neumáticos. Oh, sí. Pero lo complicado es llegar para allá, Vita. Es literalmente... súper complicado, Vita. Cuidado, que yo literalmente... Buah, es que hay un montonazo de nieve. Fijaros cómo se hunde mi maldito pie. Ahí hay un montonazo de neumáticos, Vita. Mira, mira, aquí hay un camino. Vamos a aprovechar este camino para ir lo más rápido posible. Si te fijas, aquí hay un montonazo de neumáticos. Fijaros cuánta nieve se ha acumulado en los malditos neumáticos. O sea, podemos hacer una torre de esos neumáticos y salir de aquí. Vita, yo ya lo tengo todo pensado. No sé lo que es eso exactamente, pero está literalmente congelado todo. Pero Vita, mira eso. Esa es la próxima torre de neumáticos. Un montonazo de neumáticos, tío. Y es una locura. Hay como dos vallas. Buah. Es que mirar hasta dónde se hunde. No, Vita, yo creo que esto va a ser complicado. Creo que si podemos ir por ahí. ¿Tú crees que es mejor? Vete, sígueme. Mira, aquí hay un montonazo de neumáticos. Pero es que esta es la próxima torre de neumáticos. De los buenos, sí. Quita la nieve de ahí, porque 100% hay que subir. ¡Mafia rusa, nos escapamos! ¡Nos estamos escapando! ¡No, no! Y mafiosos, si queréis ver absolutamente todo, tenéis en la primera línea de la descripción, justamente pulsando este emoticono. Vais a alucinar con lo que ha pasado con Vita y el castigazo que nos han hecho por intentar escaparnos del ejército. Pulsar aquí, correr en la primera línea de la descripción.